Hola, soy Linda Canales y el día de hoy vamos a estar hablando de la película Miss Sloane o Sola contra el Poder. En esta película, Jessica Chastain actúa como Miss Sloane, una cabildera muy poderosa en Estados Unidos que decide dejar su trabajo en una firma super fancy para apoyar una firma más pequeña que está tratando de promover una iniciativa de ley para controlar la compra de armas de fuego en Estados Unidos. Obviamente, eso quiere decir que se echa de enemigo a la NRA, National Rifle Association de Estados Unidos, que pues la va a tratar de destruir totalmente con tal de que ella no gane. Y pues en la película vamos a ver también cómo ella decide si, qué tanto va a sacrificar con tal de ganar. Y el guión está muy bueno. En esta película no hay escenas de acción, pero el guión, hay demasiado diálogo en ella, pero no llega a ser aburrido. A mí me pareció que más bien sí te mantenía entretenido y que sí estaba siguiendo todo lo que estaba contando en la pantalla. Y además cuentan con un cast increíble, desde Jessica Chastain, Alison Peel, Hugo McGregor, tenemos también a Mark Strong, entre muchos otros. Pero bueno, ¿y cuántas bananas yo le voy a dar a la película? Yo le voy a dar 4 bananas y media. Más que nada porque el personaje de Jessica Chastain sí puede llegar a ser como que quisieron pintarla muy muy inteligente, que está haciendo mil cosas y pues eso no es real. Pero fuera de ahí es una película que sí te detiene y que yo recomiendo ampliamente ir a verla al cine. Y recuerden que si quieren ver más contenido nos pueden visitar en telepoder.mx o seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Linda Canales y nos vemos a la próxima. ¿Quieres saber qué películas vale la pena ver en el cine? Da clic aquí para que veas más de nuestras reseñas. ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Da clic aquí y suscríbete.